Aquesta és la plana web www.elradarinfo, una iniciativa del periodista bosni escalenc d'adopció Boban Minic. Es tracta d'una iniciativa pionera a Espanya que triomfa d'altres països, sobretot als Estats Units. Amb un sol clic del ratolí es té accés a l'actualitat informativa arreu del món, un fet possible gràcies al torns de 24 hores entre els col·laboradors que renoven la plana a l'instant que es produeix la notícia. Bueno, espero mucho de esto porque me parece muy interesante, me parece una cosa inédita en España y me parece que es suficiente atractiva para atraer la gente. La gente de todo tipo. Normalmente la gente que trabaja y que por la mañana no tiene tiempo de leer todos los periódicos y con un clic sobre este web ya en 3 minutos con los titulares que son bastante descriptivos tendrán una idea qué ha ocurrido y qué ocurre en este momento en el país. Después si quiere profundizar la información solo tiene que hacer otro clic sobre el titular y se abrirá la fuente. Por el momento tenemos unas 15 fuentes, todos los periódicos importantes de España, después BBC, Reuters, etcétera, etcétera. Me parece que daremos la información de todos los ángulos, y de derecha, y de izquierda, y de etcétera, etcétera, y que seremos un medio objetivo. Debo solo decir que nosotros no hacemos las noticias. Las cogimos de otros medios y prácticamente guiamos la gente hasta los medios donde pueden profundizar. La plana, que està en marxa des de l'1 d'octubre, per ara només dona servei a l'estat espanyol. En un futur proper s'hi afegirà Llatinoamèrica. El periodista bosni escalenc té posades moltes esperances en el projecte. Saldremos al principio en castellano, porque tenemos ambición dentro de un tiempo, puede ser un año, también extendernos un poco en América Latina. Quiere decir, cubrir todo el espacio de lengua castellana. Es un proyecto ambicioso que supongo que saldrá bien, pero claro, no sabremos antes de final del año. Si conseguimos unas entradas suficientes para obtener los anuncios, esto se podría convertir en mi trabajo para el resto.